dibujaba mucho, según me cuenta mi madre, o me saca ahora un montón de dibujos, que siempre dibujaba chicas con vestidos, tal, no sé qué. Lo que era un hobby, pues empezó a ser una responsabilidad. Quimera ha dado la vuelta al mundo porque nos llevó a ganar un premio en California, otro en Sudáfrica. Estaba lleno de vivencias, o sea, era como una montaña rusa. Y luego, pues fue un rodaje en el que lloré. En la parte, en el backstage, antes, un minuto antes de que la modelo saliese por la pasarela, con la aguja de coser en la mano, eso no me gusta, iba corriendo, cosía. Eso no me gusta, iba corriendo con las tijeras, lo quitaba, estaba contenta, me gustó. Sorprendió muchísimo que no cabía ni un alfiler. No sabía ni dónde estaba. Él es como, debe ser como lo más parecido a estar en el cielo. Y me hice un selfie. Son los colores fuertes, no siempre el mismo color, pero siempre son llamativos en color. Y los volúmenes, me gustan mucho los volúmenes. El énfasis en los hombros. Y también me gustan mucho las espaldas descubiertas, los escotes en la espalda. Me encantaría repetir Madrid, pero bueno, si queremos hacer algo diferente y lo planteamos como un sueño distinto, pues internacionalizar un poco la firma y participar en una pasarela en otro país es una cosa que me apasionaría mucho. Y no sé, seguir trabajando también mucho en la rama audiovisual.